Soy Diana, dispositivo de inteligencia artificial nacional. Este es el sistema operativo MASTIC 4.0 del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Hola Simón, qué bueno verte. ¿En dónde te encuentras hoy? Hola Diana, estoy en Ibagué, Tolima y vine a encontrarme con una persona muy importante. ¿Con quién? Cuenta. Claro, es una formadora de Llegamos con TIC. Excelente, Simón. Es decir que hoy vamos a vivir una experiencia TIC. ¿Me acompañas a encontrarme con ella? Claro que sí, Simón. ¡Vamos! De una, pero espérate, me tomo una selfie. Vamos. Ustedes sigan con nosotros y conozcan más de Hogares Conectados, programa de la línea de acción de MinTIC Conecta. Cuando ella nació y ella no hablaba, fue duro para mí cuando la llevé y le hicieron el examen de audiometrías y se comprobó, le hicieron el examen estando dormidita a los 2 años que ella no oía. Para mí fue duro. Me tocó con psicólogo, porque yo le preguntaba a Dios que por qué. Gracias a Dios, acepto por ese alimento que nos da el mundo. Mi perrita, la amo mucho. Mi perrita, la amo mucho. Todo había que hacerlo por internet. Nosotros no teníamos computador, no teníamos nada. Teníamos que salir hasta por allí a la esquina, pagar. Nosotros entramos a Hogares Conectados de una. Yo acepté sin pensarlo 2 veces. Ella aprovechó este beneficio del internet a través de la página que ella colocó por Instagram. Ella se dio a conocer con sus trabajos y a través del internet ha tenido mucha acogida. Ella prácticamente está iniciando su emprendimiento, su empresa a través de Hogares Conectados. Yo invito a todas las personas que en este momento están pasando por una situación difícil que no desfallezcan, que la vida es muy hermosa, que ante estas ayudas que nos dan hay que aprovecharlas. Ánimo, adelante. Hoy, en Un Minuto para Ti, le presentamos videojuego colombiano creado por la empresa SIC SAS y ganadores de la convocatoria Crea Digital 2020, quienes se propusieron a mostrar los elementos arquitectónicos, culturales y de fauna y flora de nuestro país de una manera innovadora, creativa y divertida. Soy Carlos Rocha Silva, director y fundador de Dreams Incorporated y director creativo del videojuego Chris Tales. Llevo trabajando en videojuegos desde hace 13 años con las empresas que he fundado, pero hoy en día todo eso se hace realidad en un videojuego que va a salir en todo el mundo para PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, en todas las plataformas de PC, incluso Stadia, en más de 8 idiomas, en 10 idiomas, si no estoy mal. Esperamos que este videojuego sea del agrado de todas las personas en Colombia porque tiene muchísima tradición colombiana, tiene muchísimos elementos de la cultura que nos representa y con la que nos criamos. Y espero que sea un punto de partida para que muchas otras empresas creen sus propias IPs y puedan llevarlas al mundo, dando a conocer que el tremendo talento colombiano puede competir con creaciones de cualquier parte del mundo. Felicidades a todo el equipo por su reconocimiento internacional. Desde el Ministerio TIC seguiremos apoyando la industria creativa digital que deja en alto el nombre de Colombia en el mundo. Estaba en mi primer semestre, o sea, estaba entrando. Cuando se dio la virtualidad, yo no tenía ni un buen celular, no tenía. Y menos internet. Y muchas veces me he quedado en el parque donde entreno esperando porque me dicen, no, nosotros te mandamos un mensaje, pero como no tengo internet. Cuando me llamaron, sinceramente, yo no recordaba que yo me había postulado a eso. Mandaron el link que los estrató uno, estrató dos para participar en una sincare que va a dar el gobierno. Hasta pensé que era mentira. La verdad, me va a servir para estar siempre conectado.
para estar siempre en línea y en comunicación con las personas que entreno, con mi proyecto. Tú sabes que si un servicio no se paga, pues lo corta. Entonces ya voy a estar un poquito más tranquilo. Vamos primero a entregar ya las SIM cards, porque esto no es un anuncio, esto es entregando enseguida. Yo creo que esto es una gran oportunidad que hoy te estamos entregando y que espero que la aproveches al máximo. Muy contento, muy alegre, gracias al programa, gracias a Mintit, y aquí estamos para seguir echando para adelante. ¿Cómo Hola, va todo? Bien. Bienvenida a Mastica 4.0. Te presento a Diana. Hola, Diana. Hola, Rimia. Gracias por estar aquí con nosotros en Mastic 4.0. Yo quiero saber, primero que todo, ¿qué hace un formador Llegamos con TIC? Un formador Llegamos con TIC es el encargado de llevar a territorio todos los contenidos y programas que tiene el programa Llegamos con TIC. En pocas palabras, somos los encargados de transformar las vidas de la población rural. Bueno, pues yo me siento muy honrado de hoy, por lo menos, aprender un poquito de todo lo que hace un formador Llegamos con TIC. Rimia, ¿puedes contarnos cómo te enteraste de este programa? Yo tenía mi hoja de vida en una plataforma y me llegó la convocatoria al correo. Lo que hice yo fue inscribirme y salí beneficiada. Llegamos con TIC a ser parte de Internet para la Vida, una de las apuestas de pedagogía social sobre los beneficios de Internet más grande en la historia del MinTIC. Este año, el programa empleó a más de 200 jóvenes para trabajar con las comunidades. A mí me parece que este programa es genial, pero creo que una de las cosas más maravillosas son las experiencias que uno se lleva a conocer tanta diversidad de gente. Claro que sí, Simón. Acá te traigo unas fotos. ¡Wow! Sin duda, los recuerdos son lo mejor que dejan estas experiencias TIC. Bueno, y entonces, ¿cuáles son los requisitos para ser un formador de Llegamos con TIC? Simón, tienes que tener una profesión en ciencias sociales y tener 2 años de experiencia como formador o pedagogo. Yo creo que cumplo con todos los requisitos, al menos para hoy, claro está. ¿Estás listo para vivir la experiencia, Simón? Claro que sí. Bueno, ¿y hoy a dónde vamos a ir? Hoy vamos a ir a un colegio que se llama Leonidas Rubio. Esta institución educativa tiene un centro digital. El centro digital le brinda a la población internet. La población es súper chévere, súper cariñosa y súper cálida. Bueno, ¿vamos? ¡Vamos! Mientras nosotros nos vamos a visitar este centro digital, los invito a conocer más sobre la línea de acción reactiva y su iniciativa Vende Digital, el programa que impulsa a través de la tecnología a los colombianos que deciden emprender. Cinco tips que sí o sí debes seguir para ser un vendedor en línea. Tip número 1. Primero, elegir el producto o servicio que quieres vender en línea. Esto va muy acorde a lo que tú como persona quieres ofrecer. Tip número 2. Desarrollar la matriz Canva. ¿Por qué desarrollar esta matriz? Porque esta matriz te va a ayudar a identificar qué es tu producto, qué es tu servicio, a qué clientes específicamente vas a dirigirte, qué estrategias vas a utilizar. También te va a permitir conocer qué está haciendo tu competencia, cómo se está comportando el mercado. Tip número 3, desarrollar tu identidad de marca. Va a permitir que el cliente te identifique de una manera mucho más rápida. Tip número 4, responsabilidad social a tu marca. Entonces ya aquí no es solamente vender el producto o solamente el servicio, sino que darle una connotación social que contribuya a tu comunidad. Tip número 5, ya con tu presencia en línea, en la red social elegida, tu marca elegida, tu producto elegido, todo tu concepto construido, puedes proceder a crear o bien sea tu página web o invertir directamente en la publicidad. Ya con estos 5 tips desarrollados, te va a ayudar muchísimo a que tu presencia digital se dispare. ¿Qué es la brecha digital? Es el tiempo que toma un dispositivo en detectar la presencia de un software maligno que está alterando su sistema. Es una actitud compulsiva de algunas personas que rechazan los computadores porque les causan pánico.
es la distancia que existe en el acceso, uso o impacto de las TIC entre los habitantes de una región o un país. 1, 2 o 3. ¿Cuál será la respuesta esta vez? Buenas tardes, cordial saludos, estimados. ¿Qué más, profe? ¿Cómo estamos? ¿Cómo le acaba de ir? El proceso de formación en Misión TIC 2022 ha sido bastante interesante, ya que hemos podido reunirnos con un grupo importante de estudiantes quienes están comprometidos y estimulados para seguir este proceso de formación. Sin embargo, a partir de la versión 10 no es necesario declarar la variable con el tipo de datos, sino que utilizamos la palabra reservada VAR, con V-A-R. Sí, profe. Me imagino que usted nos guiará muy bien sobre esto para que podamos generar un buen código. Misión TIC transforma la vida de los estudiantes al permitirles desarrollar competencias de alta tecnología en los lenguajes de programación más utilizados a nivel mundial. Tener otra formación adicional es muy bueno porque podemos generar un empleo. Por favor, introduzco un número, ¿ok? Capturamos ese número con el método NextInt. ¿Por qué NextInt? Porque estamos ingresando un número entero. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para recibir a un invitado especial el día de hoy. Uno de los egresados de Misión TIC 2021. Hola, profe. Hola, chicos. Los saludo desde aquí, de la ciudad de Sincelejo, demostrando que desde cualquier parte de Colombia hay talento para la programación. Profe, pues mi vida cambió después de Misión TIC porque yo pude mejorar todos esos conocimientos que poseía en el mundo de la programación. Ahora me siento un poco más seguro cuando voy a llevar a cabo un proyecto porque conozco todos los pasos necesarios para poder terminarlo de una manera correcta. Eso es todo por hoy. Gracias. Yo hago parte de Misión TIC 2022. ¿Qué es la brecha digital? Se dice que hay una brecha digital cuando las comunidades no tienen el mismo acceso a las TIC, ya sea por su nivel socioeconómico, la geografía del lugar o sus habilidades para usarlas de manera eficiente. Con estrategias como la de Llegamos con TIC, que hace parte del Internet para la Vida, se está cerrando cada vez más la brecha digital en Colombia. Y el Ministerio continuará trabajando para llegar a todas las regiones, generando equidad en la conectividad y activando programas que fortalezcan las habilidades digitales de todas las personas. Internet para la vida. En todo el país, en cada rincón, tenemos internet y estamos trabajando porque el internet para la vida transforma tu vida. Aprendemos cosas que pensamos saber, pero que en realidad no tenemos ni idea. Ha sido un gusto total tener la oportunidad y sobre todo la sorpresa que la ministra nos llegara hoy en pleno taller. Llegamos con TIC aquí en Norte de Santander, en este colegio en Cúcuta. Acá estamos corriendo porque cada paso que damos es un centro digital activo donde muchos niños y niñas pueden disfrutar de estar conectados. Son 500 instructores que van a estar en todo el país para poder hacer todos estos cursos virtuales. El derecho al internet, conectarnos con los mercados, conectarnos con las oportunidades de negocio, con lo que significa valor agregado. Este ministerio lleva la oferta a tu casa a través de ese mecanismo que es la conectividad. Muy contentos de estar aquí en Tolima, en Ibagué, donde estamos conectando con sentido a este departamento. Otro proyecto importante que nos trae la ministra es la formación de desarrollo de software para nuestros jóvenes. Estamos poniendo 133 antenas y por eso queremos invitar a todos los tolimenses a que transformen su vida a través de la conectividad. Este es el ministerio con más oportunidades, porque hoy la conectividad es equidad y porque este ministerio conecta, comunica y reactiva. Hemos escogido Barranquilla, nuestra tierra, para entregar el primer chip de todo el país. Son 300
60.000 chips que vamos a entregar. Me parece una idea realmente genial. Me beneficia muchísimo porque en mi casa actualmente no contamos con conexión Wi-Fi. No solamente estoy estudiando yo en la universidad, sino que también está mi hermana. Este programa es muy importante ya que me va a ayudar en mi proceso de formación como futuro docente. La conectividad nos permite también investigar e inclusive ser mejores personas. Yo creo que no hay nada mejor que la conectividad, llegar a la puerta de la casa de la gente conectando. Yo creo que eso emociona muchísimo. Bueno, yo ya estoy súper listo para ser un formador de Llegamos con TIC, pero sinceramente es que sí estoy como un poquito nervioso. ¿Por qué, Simón? No sé, pues es que hablar con los chicos, contarles un poco acerca del Ministerio TIC, de Llegamos con TIC, yo creo que es un poquito de pánico escénico. Pero no te preocupes, Simón, porque la clase de hoy va a ser muy dinámica e interactiva. Les vamos a contar a los chicos qué es el programa Llegamos con TIC, qué son las TIC, contarles que tienen contenidos, que tienen programas. Bueno, pues eso espero. Y a propósito, ¿los chicos dónde están? De hecho, ya deben de estar por llegar, a punto de entrar. Bueno, pues esperemos a ver. ¿De hecho no son ellos? ¡Ay, sí son ellos! ¡Vamos! ¡Vamos! Hola, chicos. Les presento a Simón y a Diana. Hola, Simón. Chicos. Hola, Diana. Mucho gusto, chicos. Mi nombre es Diana. Soy el dispositivo de Inteligencia Artificial Nacional. Bienvenidos a MASTIC 4.0. Bueno, ¿ya estamos completos? Sí, perfecto. Vamos a clase. ¡Vamos de una! Mi nombre es Rimi Apolo. Soy la formadora del programa Llegamos con TIC. Llegamos con TIC es un programa del Ministerio de las TIC que busca conectar a la población rural por medio de antenas digitales. Pero no solo las busca conectar por medio de antenas digitales, también las busca conectar por medio de capacitaciones. ¿Alguien sabe qué son las TIC? Cuéntame, Simón, ¿qué son las TIC? Son las tecnologías de la información y la comunicación. Muy bien, Simón, sí. El programa Llegamos con TIC llega con una plataforma que tiene 36 contenidos y 16 cursos. Aparte de eso, nos va a enseñar y capacitar para que en nuestra población podamos llevar al internet lo que nosotros sabemos hacer. Ahora Simón les va a hablar de cómo este programa Llegamos con TIC puede beneficiar estos proyectos productivos. Bueno, chicos, la importancia de este tipo de programas como Llegamos con TIC es que realmente pueden potenciar las ideas que ustedes tienen. Hoy en día no solo basta con tener un negocio que pueda ser presencial, sino que si no tenemos una presencia digital. Bueno, chicos, a ustedes muchísimas gracias por escucharnos y por hacer parte de nuestro programa. Simón, ¿cómo te sentiste siendo formador del programa Llegamos con TIC? La verdad, me sentí muy bien. Dejé los nervios a un lado y de verdad, muchísimas gracias a ustedes por esta labor que hacen en las regiones de Colombia. Rimia, muchas gracias por estar con nosotros en MASTIC 4.0. Esta experiencia la guardaremos siempre en nuestras bases de datos. Chicos, nos tomamos una selfie. Sigan conectados con MASTIC 4.0. Los invito a conocer y a ser parte de todos los programas y actividades impulsadas desde nuestra línea de acción Comunica. El año pasado participé en la convocatoria Grandes Historias con Pequeñas Cámaras. Fui uno de los 300 seleccionados y pude llevar a cabo ese sueño de poder hacer este corto en el apartamento 209. Haber participado de esta convocatoria fue muy importante para la industria porque veníamos todos de estar encerrados por la pandemia. Chao, mami. Que les vaya muy bien. Yo con mis amigos tengo una productora que se llama Estudios Animeco. Nos dedicamos principalmente a hacer animación y llega esta convocatoria y nos pone muy contentos porque nos da la oportunidad de hacer nuestra primera producción con video real. Con Grandes Historias con Pequeñas Cámaras tuvimos la oportunidad de realizar nuestro corto Apartamento 209. Eso era un cuento que yo había hecho basado en una experiencia personal. May, usted está aquí. Luisa. La convocatoria nos dio 12 millones para producir este corto. Eso era un sueño que hacíamos realidad en un tiempo difícil que estábamos pasando. Para grabar el apartamento 209, pues nos inscribimos con el guión. Participar fue muy fácil. Solamente teníamos que certificar que estábamos en la industria y encontramos aquí una gran oportunidad para empezar a grabar nuestras producciones, nuestras ideas, nuestros sueños.
No tienen que tener la supercámara, pueden contar la historia a través de los celulares. Yo los invito a todos, no dejen esa historia guardada y participen ya. Estamos muy agradecidos al Mintin por esta nueva oportunidad. Cinco cursos gratuitos que encuentras en el ecosistema de Llegamos con TIC. Alfabetización básica en el uso de las TIC. Con este curso puedes empezar desde cero y dar tus primeros pasos en el mundo digital, aprendiendo todo lo necesario para desarrollar habilidades que te permitan actuar como un experto. Periodismo digital y emisoras comunitarias al servicio de la gente. Si te apasiona la comunicación y quieres convertirte en la voz de tu comunidad, aquí encuentras herramientas que te servirán para empezar a formarte profesionalmente. Salud y bienestar digital. Disfrutar de Internet sin correr riesgos es fundamental para que le saques el mayor provecho al tiempo que permaneces en línea. Y en este curso te enseñamos unos tips para lograrlo. Relacionamiento con el Estado. Facilitar la comunicación y lograr una mayor eficiencia en los trámites significa una mejor calidad de vida para ti y toda la ciudadanía. Por eso, aquí te enseñamos las claves para que tu interacción con el Estado sea más sencilla. Activismo digital. Tú también puedes ser parte del desarrollo en tu región. Por eso, en este curso puedes aprender estrategias y técnicas que te enseñan a aprovechar el poder transformador de la tecnología en beneficio de tu comunidad. Inscríbete en estos cursos completamente gratis en www.llegamoscontigo.gov.co. Tengo una empresa familiar que se llama ALBA, Arte, Ciencia y Naturaleza, donde a través de nuestro trabajo artístico mostramos todas las diversidades de formas, colores, de la naturaleza, de las aves, las mariposas, las orquídeas, no solamente de nuestra región, nuestro entorno, sino del eje cafetero y de Colombia. Yo siempre digo, ¿por qué no hacer llegar a la gente aquí y mostrar la naturaleza, en medio de la naturaleza? Pero nos faltaba esa asesoría virtual, o sea, de utilizar esas herramientas digitales, pero no llegaba al cliente, ¿sí? Con el apoyo de la gobernación, del Ministerio TIC, en este momento, pues yo creo que logramos un buen resultado final, que se represente en buenas ventas. Me tocó una vida familiar muy dura desde pequeña y por cosas del destino del Huila, yo fui a dar al Putumayo en plena guerra, cuando la guerra estaba en su punto más tremendo. Y nosotros llegamos al punto de que en medio de esa guerra yo dictaba talleres de manualidades y mi herramienta, mi única arma que manejaba era la pistola de silicona. Esa era la única arma que yo manejaba. A través de este programa de herramientas digitales ya hay resultados, por lo menos gente interesada. Se están abriendo muchos espacios. La verdad, Diana, es que uno se siente maravilloso de hacer parte de este programa. Y por supuesto, me siento muy bien de contribuir, así sea un poquitico, a cerrar la brecha digital. Qué bueno que hayas disfrutado de este momento, Simón. Ojalá podamos vivir muchos más así. Seguimos recogiendo sus experiencias y ustedes no dejen de acompañarnos y sugerirnos temas que quieren que tratemos en este programa. También participen con el numeral MASTIC 4.0 a través de nuestras redes sociales. Y recuerden que si no han podido ver alguno de nuestros programas o quieren repetírselo, pueden ir directamente a nuestro micrositio. O aquí, para quienes manejan muchísimo mejor la tecnología, les dejo un código QR que pueden escanear y los va a llevar directamente a este. Simón, ¿qué te gustaría hacer en el próximo capítulo? Diana, pues yo creo que para ir en la misma línea puedo ser un profesor tutotip. ¿Y tú qué crees que podemos hacer, Diana? Sigo pensando que la experiencia de trabajar en un centro de relevo puede ser interesante. Cualquiera de las dos opciones es maravillosa. Se las vamos a dejar en nuestras redes sociales para que ustedes voten por ella. Esto es MASTIC 4.0. Nos vemos. Chao.